Vamos a realizar un maquillaje para realizar una mirada de impacto. El primer paso es aplicar obviamente una crema nutritiva. El segundo paso, aplicarse su bloqueador solar, que lo que va a hacer es cuidarnos de los rayos UV. El tercer paso, que digamos que viene siendo uno de los más importantes, es la aplicación del primer. Digamos que esto es algo nuevo para la gente que no sabe qué es, y esto lo que va a hacer es prepararnos la piel y dejarla muy lisa para que reciba mejor el producto, o sea, todos los pigmentos. Esto nos va a evitar de que la piel se nos vea manchada y pues nos queda mucho más parejo. Ya con este lo que vamos a hacer es quitar el exceso de maquillaje y difuminarlo entre sí para que se vea una piel muy saludable. O sea, tengan en cuenta que si es una piel joven, cobertura menor, que es obviamente una base líquida, y si digamos eres una persona mayor o que tengas digamos falencias, acné, una cobertura alta. Empiezan a aplicar la sombra donde es el comienzo del ojito y tengan en cuenta que siempre vamos a tener como una curvatura. Y en mi zona donde ya queda la cuenca, si hacemos la difuminación hacia adentro. Voy a aplicarme bien el rubor, me gusta que sea bien marcado para que me defina más el rostro. También es importante saber que las cejas es el marco del rostro, o sea que unas cejas perfectas con un buen labial es un maquillaje muy bonito. Y obviamente nuestro iluminador que nos va a acompañar siempre en nuestros ojitos y es fundamental. Entonces son tips pequeños que nos van a ahorrar un montón de tiempo y obviamente nos va a hacer mucho más bellas y nos van a generar una mirada de impacto.